En esta bellísima casa construida por su célebre padre, el arquitecto Antonio Rivas Mercado, nació con el siglo Antonieta, Antonieta Rivas Mercado, en la calle de Héroes en el número 45 en la Ciudad de México. De su famoso padre, este arquitecto, eh, además el que hace la columna de la independencia por encargo de Porfirio Díaz, Antonieta y sus hermanos heredarán el amor por la cultura, por la historia, por el arte de México, ese arte que nacía junto con ella en los albores del siglo XX. Y es ese amor a la cultura y al arte lo que llevará a Antonieta a unos cielos y a unas alturas inusitadas. Seguramente lo imaginó esa niña inquieta que vivió en esta casa. Se quería comer el mundo a puños y lo hizo. Se relacionó con la gente más importante, con los escritores, con la generación de los contemporáneos. Se convierte en una promotora cultural. Sin embargo, recordar a Antonieta únicamente por ser promotora de otros no sería hacerle justicia, como tampoco es justo recordarla por el trágico final de sus días. Antonieta sin duda fue una escritora en ciernes que vio una carrera no realizada, que hubiera estado a la altura incluso de sus compañeros contemporáneos. El siglo XX finalmente no estaba listo para Antonieta Rivas Mercado. Bienvenidos a Vindictas Históricas y bueno, pues para hablar de esta mujer tan importante en este naciente siglo XX de Antonieta Rivas Mercado. Estoy encantada, nos acompaña Ana Lilia Cepeda, promotora cultural, escritora, presides la fundación de la Casa Rivas Mercado, y es un gusto enorme para mí, Ana Lilia, tenerte aquí y empezar a platicar de esta mujer tan importante. Ay, no, al contrario, muchas gracias, me encanta tu programa, además te lo estaba diciendo hace un ratito, me encanta. Ay, qué divina, es te lo agradezco muchísimo. Un espacio muchísimo. fantástico. Muchas, muchas gracias. Pues es que, mira, eh, hablar de Antonieta Rivas Mercado nace con el siglo. Pero qué manera de nacer en estos vuelos, en esta cultura, hija del oso Rivas Mercado, un personaje en sí mismo, director de la Academia de San Carlos. Le decían el oso también por esta eh, personalidad y lo que había pasado en su juventud en Francia, que había luchado con un oso. Bueno, hasta parece sacado de un cuento. Pero lo importante es eso que le va a transmitir a Antonieta y a sus hermanos con respecto al arte, a la cultura. Y ella lo va a tener siempre muy metido en el corazón. La conocemos porque es, digamos, la tragedia morbosa, lo que más nos llama la atención, o como promotora cultural. Pero va mucho más allá de eso esta mujer, ¿no es cierto? Sí, mira, yo creo que es un personaje maravilloso, Antonieta. Sí. Y que no se le ha hecho la suficiente justicia. Y me encanta que día con día la vamos dando a conocer más porque es una mujer que desde mi punto de vista nació fuera de época, se adelantó. Y su vida tiene factores muy interesantes, muy importantes. Uno, a ella le toca vivir el porfiriato. Nace ¿no? con el siglo y nace en el, en el esplendor del porfiriato. Imagínate la vida francesada viajaron ella sí. tuvo la oportunidad de, de ir a Francia viajó por Italia hay fotografías muy curiosas de la familia y después de eso eh, pues les toca el movimiento armado y que es una de las pocas familias que se quedan en México eh, que además pues ha de haber sido muy valiente el arquitecto y además un gran conciliador, porque él había sido un exponente del Porfiriato, él fue el que hizo la columna de la independencia, era un arquitecto muy ligado al régimen. Y cuando se viene todo este, este al, el alzamiento, él decide quedarse. ¿no? Y además, ahí, si quieres, después lo platicamos: la familia se queda separada, sí. porque la hija mayor y la mamá, que ya andaban muy mal, el arquitecto y, y la madre de Antonieta, pues les eh, le, le, le sorprende ¿no? la revolución en Europa. Claro. Y después les toca la, a Antonieta la reconstrucción del México moderno. Es que además ella encarna perfectamente ese siglo, pero que sí, dices muy bien, no supo estar a su altura. Y volviendo al personaje de su casa, lo que vive en su casa, eh, hablabas de la columna de la independencia. Efectivamente, Rivas Mercado, el arquitecto, que además el estilo de su arquitectura se hace muy popular. Eh, el, el estilo Rivas Mercado es ecléctico, tiene muchas influencias, tiene esa riqueza que necesitaba ese siglo XX y era un director tan importante que fue el que beca a un muy joven Diego Rivera. Okay. Y Antonieta y sus hermanos van a visitar a ese joven pintor y a Angelina Beloff en París. Hay una maravillosa relación entre ellos y es donde nos empezamos a dar cuenta cómo Antonieta empieza a beber y le empiezan a transmitir en los huesos justamente esa cultura y ese porfiriato moderadamente por parte de su padre. Pero lo que sí no pudo salvarse fue de la influencia de esa sociedad a la que ella pertenecía y se ve ligada por voluntad propia a un matrimonio que no va a ser nada favorable, si me permites. Durmiendo con el enemigo, porque conoce a un inglés radicado en los Estados Unidos, Albert Blair, es más grande que ella, 10 años es muchísimo, y ella se casa jovencísima en esta sociedad porfiriana, pero sin saber que iba a vivir una de las mutilaciones emocionales más grandes con un hombre que no la entendía. Bueno, yo creo que Albert era un hombre de su época, ¿Sí? él sí era un hombre de su sí? momento. <laughs> No creo que haya sido una mala persona. Yo tuve la fortuna y el gran privilegio de conocer a su hijo, a, sí. a Donald. Sí, sí. Sí. Y pues ese hombre, imagínate también, eh, eh, me refiero al padre, eh, al esposo de Antonieta, pues él se casó con una joven que era parte, pues, de Comilfo, ¿no? Era parte del, sí. del, del status quo. Eh, pensaban que iban a, a tener un matrimonio muy convencional. Y resulta que, como tú bien dices, Antonieta, pues lo tenía estaba permeada por los poros, ¿no? Sí, Con toda absoluto. la, pues sí la cultura además era una mujer que hablaba cinco idiomas, que había como lo habíamos dicho en un principio, pues había viajado por el mundo, eh, leía y el papá a mí es un personaje que yo creo que también hay que escribir más sobre el arquitecto sí. el oso, sí. porque es un personaje poco estudiado desde la parte íntima y de personalidad. ¿Cómo fue como padre para crear a esa hija. ¿no? Exacto. O sea, y para ir esbozando al personaje, eh, eh, por favor, acompáñenos a escuchar esta cápsula sobre Antonieta Rivas Mercado y la vida y la cultura a la que pertenecía. Hace unas semanas le escribí a mi necesidad de realizarme y de poder apartarme de su influencia, porque si esta es fecunda, mi actual relación de dependencia absoluta deberá modificarse con tanta más rapidez cuanto más vital haya sido una intervención en mí. Pero, ¿y a esto es a lo que quiero llegar? Confieso que si ambiciono realizarme, independizarme en breve, ponerme sobre mis propios pies, es únicamente para decirle, esto que hoy hago, porque sí, es únicamente para decirle, esto que hoy hago, porque sí, es para usted. Toda yo y por consecuencia mi vida se ha transformado gracias a usted. Me recuerdo hoy hace un año y ahora y de no ser por usted me hubiera deshecho a mí misma. Usted me trasplantó y al amor de su cuidado he ido dando lo que usted ha querido. Sin usted nada se habría hecho. Le debo lo realizado, le deberé cuanto se realice, le debo mi propio existir. Conocerle Manuel es lo mismo que quererle. Y quererle significa renunciar a una vida completa, ya que ésta no es posible a su lado o renunciar a la integridad del amor, disociando espíritu y sentidos, lo que me hace decir con Jit, mas ¿por qué buscar una solución? Yo sé que la solución donde menos está es en su voluntad. Quede pues, mi cariño, ahora y siempre, hondo y sereno, suya, Antonieta. Y ya estamos de regreso en esta charla entrañable contigo, Ana Lilia, porque es un personaje que justamente nos da eso. Nos identificamos con ella porque además vive en este divorcio que contaría la historia. Se divorcia de un hombre que no la entendía, le quema sus libros cuando van a vivir al norte de la República. Él estaba muy relacionado con los Madero. Pero ella acá en México va a tener su propia vida. Eh, que además la, le va a dar digamos arropamiento la va a recibir de nuevo este hombre maravilloso que era su sostén emocional, su sostén cultural que era el oso Rivas mercado y cuando muere la deja en una orfandad terrible en el 27 y va a conocer a un hombre que le cambia la vida que hay que hablar de él porque está todo este mito del enamoramiento del amor no correspondido, de Rodríguez Lozano, un hombre guapísimo, había estado casado con Aguiolín, pero no le corresponde y empieza esta actividad más cultural, más intelectual de Antonieta, pero con el corazón roto, ¿no? Con todo y que tuvo un padre muy fuerte, de una personalidad, pues no solo era fuerte físicamente, porque era un hombre así imponente, uh -huh. se ven las fotografías, eh, pues fue un padre muy amoroso y muy cercano. Y como mencionabas, bueno, cuando ella decide regresarse de San Pedro de las Colonias, imagínate, pues, que en aquel entonces ha de, ser, ha de haber sido un pequeño, pequeño poblado, y que está esta escena, que además lo, ella lo escribe de manera muy... Pues conmovedora en uh -huh. su diario, sí, ¿no? De sí. cómo agarró mis libros y sí. los quemó sí. y todavía que la lleva y le dice, ve cómo arden, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, bueno, pues sí tuvo el apoyo del padre, pero cuando eh, don Antonio muere en 1927, ella, eh, yo creo que emocionalmente tenía mucha carencia. No sabemos si es por la madre, porque son suposiciones. ¿no? Claro. Sabemos que no se llevaba mucho con la madre, que era más cercana al padre. Y siempre con... Esos amores, bueno, primero Rodríguez Lozano y Rodríguez Lozano pues ni siquiera le gustaban las mujeres para acabar pronto, ¿no? Entonces, y él se lo dice. Sí. Yo en el libro ahí recupero una carta que ella además le dice, no importa, aunque sea por piedad, imagínate. Sí, pero ahí es importante, perdón que te interrumpa, pero es importante dibujar a Antonieta en la medida que tenía, porque era una mujer muy apasionada, sí. era justamente buscar una comunión eh, amorosa, una comunión, eh, porque lo escribe en otra carta también, un hombre no debe ir a un, una mujer no debe ir a un hombre de forma física si no está el alma de por medio. Entonces es una mujer muy romántica, muy apasionada, que lo que estaba buscando era justamente eh, un caudal para esa pasión que, que, que traía, ¿no? Y lo dices bien, siempre con el hombre equivocado. Pues sí, porque después se enamora de Vasconcelos ¿Sí? y Vasconcelos, bueno, tienen una relación también muy intensa, muy apasionada. Eh, pero que además era poco agraciado, a diferencia de Rodríguez Lozano, sí. valga la, sí, sí, la, sí. Eh, este, mencionarlo, pero ella también cae perdidamente enamorada, pero yo creo que se enamoraba como de los personajes. ¿no? ¿Sabes qué sucede? Dices muy bien. Ella buscaba un personaje del sí. cual estar enamorada, digamos, una especie de pertenencia, pero, y no nada más, eh, la relación amorosa, la relación cultural y la relación intelectual que ella establece es una historia de amor absoluta, porque con los contemporáneos con estos grandes nombres como Javier Villaurrutia, los gorostizan, me puedo aventar aquí todos los nombres, pero ella estaba a la altura de esas eh, personalidades, también en ese tiempo funda, digamos, una muy joven Orquesta Sinfónica Nacional, como con estos momentos terribles del México político, en el 28 asesinan a Obregón y sin embargo ella logra que cada fin de semana se ponga en la Sinfónica un nuevo programa. Vaya, se convierte en motor, pero también productora de intelectualidad y de contenidos y parece un dinamo en este momento. Pues fue una gran promotora cultural. Ella fue, este, hizo el primer. Bueno, además, yo creo que con ella empieza el mecenazgo en México, que eso es súper importante. Sí. Ella es la que patrocina en buena medida a la Sinfónica Nacional. Trae a México el teatro moderno, sí. el teatro de Ulises. Y tenía como esta parte lúdica también, ¿no? Porque ella. Este, que ahí es donde yo creo que se engancha con Rodríguez Lozano en esa parte lúdica y sí. con Vasconcelos en la parte política y sí. más intelectual. Pero con Vasconcelos, pues abren el, el bar El Pirata. Sí. Entonces, imagínate en aquella época, bueno, el Smirnov, que también le decían primero el sí, Smirnov y sí, después sí, sí. el Pirata. Pero bueno, pues tiene esta parte como de, de ser muy audaz y de actuar de manera diferente. Sí. Eh, bueno, dicen que ella fue la primera mujer mexicana que llega, este, que, que en los años 20 es la primera que se corta el, el pelo a la bobby. Y la primera que se quite el corsé y trae el vestido eh, suelto, que era sí. un escándalo, el Charleston, ¿no? Entonces, y hay otra cosa importante, ellos también, fíjate, curiosamente, y, y lo digo con lo que estamos viviendo ahora en México, le toca vivir la pandemia. Entonces, la primera, la primera en 1918, así ¿no? es. que fue terrible. Terrible, primera. y que la marca, eh, eh, sí, de claro, manera personal, y todo lo que nos estás platicando. Acompáñanos a una pausa y seguimos hablando de esta y otras adelantadas cosas que hizo Antonieta Rivas Mercado durante su vida. Ya estamos de regreso en esta eh, ocasión de Vindictas Históricas con la vida de una mujer que nos llena de pasión. Y nos llena de todas estas empresas que hace con su vida, una corta vida, pero sin embargo vamos a situarla en el momento de la política. Eh, eh, tendemos como a decir que cómo se enamora de Vasconcelos, incluso hablar únicamente de esta tragedia que se mató por amor y aquí yo voy a diferir un poco y ojalá tú pienses igual que yo yo siento que lo que ella buscó con esta campaña que apoya a un joven vasconcelos efectivamente fue víctima vasconcelos de el robo electoral eh, por supuesto es uno de los primeros fraudes del siglo xx con respecto a la democracia ella abrazó una idea un ideal que las mujeres tenían que votar que las mujeres tenían que cambiar ella había vivido en carne propia un divorcio que no estaba siendo fácil, una persecución moral con respecto a que ella ya no quería estar casada, iba a perder la custodia de su hijo, ella pensaba que las mujeres debían de tener otros derechos de una vez por todas. Y en Vasconcelos encuentra esa promesa, porque él era un joven político, era un joven político que hablaba del sufragio femenino, y hay que entender por qué ella cae, digamos, eh, enamorada de un México que buscaba y enamorada de este hombre que era la opción de cambio. ¿No crees que va más por ahí, Ana Lilia? Sí, mira, ella pertenece a una generación maravillosa, que es la... Imagínate después del país devastado, de todo lo que sufrió, las hambrunas, todo lo que hubo en, en México, ¿no? Eh, mueren un millón de habitantes, de ocho millones de habitantes que tenía el país, la ciudad había pasado hambrunas, eh, la pandemia, eh, la que, pandemia que habían muerto, Porfirio Díaz es el primero que pone el censo sí. en México, y está perfectamente registrado que fueron trescientos mil personas las que murieron, se calculan, se calculan mil. Sí. Bueno, entonces imagínate en eso y le toca la reconstrucción. Y es una mujer inteligente, es una mujer de mundo, es una mujer que ha leído mucho. Entonces ella ve más allá. Y yo creo que en eso es en lo que me refiero que no le, no le hemos hecho justicia, porque estoy segura que ella pues fue de las primeras que lucharon por el voto, por la participación de la mujer en la política. De hecho, lo, lo deja plasmado en sus escritos. Ella empieza a hacer traducciones de Git, de, 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 ¿no? De ¿Sí? las mujeres. Sí. Entonces, tiene toda esta visión, ¿no? Hasta en, en su persona, como viste lo que trae, lo del teatro moderno, lo del teatro contemporáneo. Y yo creo que ese fue lo que le atrajo de Vasconcelos, ¿no? Y se enamora, no, también, sí, también, que también y además, como decimos, se la rifa, sí. porque ella le entra a todo. Pone, pone su resto, pone su dinero, el de allí de los hermanos, pone sí. su casa, pone su coche, sí. ¿no? que es famoso que entró, que entró en el descapotable, claro. Sí, entró en el. Eh, que había muy poquitos automóviles sí, claro. en esa época, ellos tenían un Packard, un Ford, entonces entra en el coche de Antonieta y crea hay un vínculo muy fuerte y ella deposita su, su parte política y su parte también emocional, ¿no? En claro. Las consejos. Y la van a romper, la política mexicana, las circunstancias del fraude, la van a romper porque además con la muerte de uno de los vasconcelistas, el joven Martín del Campo, va a huir a los Estados Unidos sin su hijo. Una herida tremenda que ahí va a empezar, digamos, si me permites el término, la debacle emocional, la debacle personal de este personaje tan importante, porque cuando finalmente ya regresa a México, que no se hizo la presidencia con Vasconcelos, decide irse a Europa, no acepta. Digamos que el divorcio sea, sí, muy bien, divórciate, pero vas a perder la custodia de tu hijo. Y se lanza al vacío, llevándoselo en contra de la ley, con una determinación, porque eso hay que decirlo. Antonieta vivió su vida con determinación. Se va a Europa y aquí empieza, digamos, la debacle. Ella intenta eh, tomar una postura con, eh, con Vasconcelos. Están estas cartas donde él le dice, ella lo escribe, ¿no? Tú, nadie es indispensable más que Dios. ¿Pero qué la lleva todo esto? Bueno, es que ella entra en una espiral de depresión porque tiene varias pérdidas y son simultáneas, ¿no? Pierde el, el dinero, que no sabemos si realmente le, no tenían dinero, pero por lo menos los hermanos le escriben y le dicen que ya no le van a mandar recurso. Entonces se ve mermada, ¿no? Además, ya de qué manera iba a vivir. Entonces pierde el dinero. Cuando llega con Vasconcelos, bueno, que ella llega antes, se encuentran en París porque ella estaba en Burdeos con su hijo. Y también con la fantasía del padre, porque ahí había estudiado el papá y por eso va a dar allá. Sí, Pero llega con Vasconcelos y Vasconcelos le dice: No, querida, yo, viene mi mujer y mi hijo. Sí. Entonces sí. creo que tienes que regresarte a México, bueno, arregla tus asuntos. Entonces pierde el amor. Ya sí. ve el dinero, el amor. Y le escriben que pierde la custodia del hijo. O se había perdido todo, y además estaba, ya tenía, yo creo que ella fue depresiva, obviamente, sí. porque había tenido una depresión muy fuerte cuando llega a Nueva York y que ahí si recuerdas la recibe eh, García Lorca, nada más y tiene, ni nada ni menos nada más ni nada menos que eran amigos sí. y la hospitalizan. Entonces sí. ya ella iba también en estado pues crítico, ya muy venguado, vulnerable muy vulnerable. Y además le dice a Vasconcelos, si me voy a matar con tu, porque ella vio que traía la pistola, me, uh -huh. me voy a matar con tu pistola. Y él no le cree. Claro, ¿no? claro. Y bueno, pues sí, pues la vida de Antonieta es de veras. Y además como hay tanta cosa como de destino, de casualidades. Cuando ella muere eh, y la sepultan, ese mismo año... Se vende la casa, la casa familiar, Ay. y es de cuenta que se hubieran enterrado las dos cosas, porque la, la casa de Antonieta Rivas Mercado, que es una casa espléndida, sí. magnífica, eh, que, que es, todavía bueno, se, la, se recuperó, pero se pierde esa historia, y se pierde el cuerpo de Antonieta. Pero Entonces, con esta imagen el mismo año. y con estas pérdidas lapidatorias en su vida, acompáñenos a ver esta cápsula y seguir descubriendo a Antonieta Rivas Mercado. Al estupor del testamento político sucedió en breve otro. De Los Ángeles, de California, en donde se hallaba en ese momento, José Vasconcelos aceptaba la invitación de participar en la próxima campaña electoral. Aceptaría la candidatura que le ofrecían diversos grupos si después de pulsar la opinión pública confirmaba que la mayoría del pueblo lo reclamaba. La noticia levantó en el círculo oficial una nube de saetas burlonas. Sin dinero que gastar a manos llenas entre los partidarios de alquiler, sin influencias ocultas en Norteamérica, sin militares de alta graduación dispuestos al cuartelazo, ¿quién lo había de tomar en serio? Para entrar a la batalla política en semejantes condiciones precisaba que fuese el loco Vasconcelos. El propósito que guiaba de aquel hombre bajo de cuerpo, de espalda ancha cuya amplia frente abrigaba el peso de la contienda desigual, era despertar y mantener tendida la conciencia tantas veces perezosa de nuestra raza que sufre la amnesia de su grandeza extinta o se conforma, al recordarla, con dejar que las lágrimas humedezcan los ojos sin convertir el sentimiento en convicción y ya estamos de regreso en mil dictas históricas con la vida y obra de Antonieta Rivas Mercado Ana Lilia hablábamos justamente de eh, la tragedia el suicidio los motivos por los cuales quizá lo haya cometido es eh, verdaderamente de novela no el lugar donde lo hace eh, personajes como Vasconcelos inmiscuidos en todo esto pero hay algo que hay que rescatar ese hijo que ella lleva, justo como tú decías, a buscar una fantasía del Padre a, a Burdeos, ¿no? Y le deja ahí para ir a París, terminar con su vida frente a este Cristo y eh, muere en un hospital, en el hospital de Dios, y después terminan sus restos en la fosa común. No puedes creer que una mujer que haya nacido en este lugar, como la Casa Rivas Mercado, lo que ella aspiraba para ella, para las mujeres, terminara tan tristemente. Pero yo quisiera... Dar Darle una reivindicación y una voz potentísima que tiene. No nada más fue mecenas, sino su obra literaria, me parece que hay que rescatarla: su diario, lo que escribe sobre la campaña, su, eh, las, las reflexiones sobre el papel de la mujer. Y otra mujer la rescata, que es la nuera que no conoce, dice Benito Taibo, que sin eh, poesía no hay historia sin literatura no hay historia y escribe una maravillosa novela que es a la sombra del ángel para recuperarle a Donaldo a esa madre que no conoció. Sí, bueno, eh, es una historia de amor. Yo, bueno, hice un libro sobre el rescate de la casa y sobre sí. esta fortuna de haberme encontrado con Catherine y con, y con Donald y hay una historia detrás de la historia, ¿no? Que es una historia de amor porque desde ahí es donde Catherine le recupera la figura de la madre, porque Donald no podía, además con, con su mamá, porque sí. tenía un rechazo, porque él sintió el abandono, porque a él lo deja en una pensión. Hace, sí. Imagínate el nivel de desesperación que ha de haber tenido también Antonieta para claro. haber hecho eso. Sí. Que hay muchos datos curiosos que yo ahora que escribí el libro en la pandemia encontré, por ejemplo, una que eh, Vasconcelos, cuando muere Antonieta, que además, por cierto, en el hospital de Dios había un joven médico mexicano, uh -huh. por eso identifican a Antonieta, claro. porque a él le toca ¿no? sí, este, claro. verla y atenderla. Y también cuenta Pani, que era el agregado cultural, sí. que pues tuvieron que ir a la policía, a la comisaría, sí, sí. y entonces le dicen, aquí está la pistola, sí. recójala, porque claro. Vasconcelos tuvo que declarar que era de él la pistola, claro. y, y que a Pani no le la... encarga al hijo, ¿no? No, y él dijo que no sí, dijo, no, podía no puedo. Eso. Dijo, no puedo, tómele usted. Sí. Entonces Pan es el que recoge la, la pistola. Entonces, sí. yo creo que hay, es una historia de mucha pasión, uh -huh. de muchos encuentros y desencuentros. Donald vive pues con el reclamo hacia la madre, sí. porque él vivió el abandono. Y Catherine desde el amor le recupera. Dice, no, tu mamá fue una mujer maravillosa, fue una mujer fantástica. Y ella es la primera que le reconstruye. ¿no? Yo nada más quiero dejar así una uh. anécdota de cuando reconstruimos la casa, te sí. la quiero compartir. Catherine, como tú sabes, la autora de La sombra del ángel, sí. era una mujer así, una americana fantástica, muy sí, echada sí, para sí, adelante, sí, claro. muy divertida. Entonces llegamos un grupo de personas y todos entraron a ver la obra porque estábamos en andamios y todo sí. y además la casa pues tiene muchos recursos ornamentales, en fin. Y Donald se quedó petrificado en la entrada. Sí. Y me acuerdo que se quedó así y empezó a llorar es impactante, sí. me dijo, es que aquí viví con mi mamá, ay, o sea, él, sí. yo casi lloro con él también sí. porque se quedó así, aquí viví con mi mamá, Y no, me agarró así la cara y me dio un beso en la frente, entonces fue un hombre que vivió también con mucho dolor, ¿no? Su infancia, imagínate él cuando cuando le nunca le dicen que muere la mamá muchos atavismos, de, de esa forma y ¿no? muchos atavismos justamente de la familia, Ana Lilia, porque eh, digo no no es juzgar, simplemente era lo que se esperaba, ¿cómo le explicas a un niño lo que acababa de suceder con su madre sí, no. y su padre lo porque finalmente lo rescata claro. y le da la mejor educación, lo que él pensaba que era lo correcto. Y por eso la vida de Catherine, de, de su esposa, eran adultos los dos. Cuando ella empieza a investigar, y la novela es súper recomendable porque además se te pone la piel chinita cuando ya un hombre grande le dice a su mujer: Gracias por recuperarme a mi madre. Sí quiero ir, sí quiero ir a Notre Dame, quiero ver todo lo que sucedió. Y esto que tú me estás contando ahorita me, me estremece porque justamente busca a Catherine Cole esta novela, con estos hechos, reconstruirle una parte al ser que más amó esta mujer, al ser que más quiso Antonieta, claro. y esto es, lo dices muy bien, una historia de amor. Y esta casa Rivas Mercado, que a mí me encanta, que hay que visitarla, que de verdad tenemos un patrimonio maravilloso, pero desde los tapetes, que son cerámicas maravillosas, que además la fábrica está declarada patrimonio de la humanidad, es una historia tan pegada a nosotros, hay que recuperar a Antonieta porque es una mujer que antes que nosotras hizo brecha, quiso otras cosas para las mujeres que a lo mejor ella no pudo, Ana Lilia, pero yo quisiera cerrar ahí que Antonieta logró para muchas otras mujeres lo que para ella no pudo. Pues yo creo que dejó la puerta abierta, ¿no? Sí. De, que yo lo dejaría así como esta cosa simbólica de quitarse el corsé, de cortarse el pelo sí. y decir... Por mis propios fueros, ¿no? Puedo salir y, 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 puedo hacer, y, y escribir mi propia historia, ¿no? Desgraciadamente, la de ella, pues, por el momento histórico en el que le toca vivir, pues no fue tan afortunado y por las condiciones también en las que vivió, ¿no? Un México convulso que no sí. se nos olvide. Imagínate todas las historias que no vivieron. Claro. Pero bueno. Y un pues... México que no estuvo a su altura, que no fueron sus tiempos y que ella luchó contra esos tiempos. Muchas gracias, Ana Lilia. Al contrario, muchísimas gracias. Y pues les agradecemos nuevamente que hayan estado con nosotros en Vindictas Históricas, recuperando a una mujer del siglo XX que lamentablemente vio su vida truncada muy joven. Nos vemos la siguiente semana aquí en Vindictas Históricas.